Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ese Rey de la Gloria, el Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, el humano portal, la celestial hermosura, gran merced y gran ventura, a quien ver lo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ven llorar a la alegría, esta
pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza, y ver que Dios lo quería, tras merced fue en aquel día, la que el hombre recibió, y él lo viera y fuera yo. Por el paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra, qué misión de escalofrío, la que Dios nos confió, que lo hiciera y fuera yo. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, el Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, las lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. Como marchaba la cabeza de lujo hacia la casa de Dios. Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Porque te acomodas, alma mía, porque te me turbas. Este hay Dios que podrás alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el portal y el remor, el monte menor. Una cima grita, otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrodillado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, porque me olvidas. Porque voy a andar los sombríos, hostigado por mi enemigo. Me rompe los huesos por la cura del adversario. Todo el día me preguntas, ¿dónde está tu Dios? Porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, nuestra mano, Señor, tu gloria y tu compasión, sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amén. Con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder.
como le mostraste tu santidad al castigarlos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu valor, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien obraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, tu lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su rumor, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del libro de Isaías, profeta. Te he constituido como alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Yacía en el pesebre, y restableció.
visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libre del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamaban profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dirijamos nuestras súplicas a Cristo, el hombre celeste, nuevo Adán y espíritu que da vida, y digámosle con fe: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, sol de justicia que manifestaste tu gloria al hacerte hombre como nosotros, para llevar a su plena realización la alianza inaugurada con los padres, te pedimos que nos concedas la abundancia de tu luz. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que fuiste glorificado por los ángeles, anunciado por los pastores y proclamado por Simeón y Ana, haz que el pueblo heredero de las promesas reciba tu evangelio. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, en cuyo nacimiento los ángeles anunciaron la gloria en el cielo y la paz en la tierra, te pedimos que tu paz se extienda por todo el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, nuevo Adán que renovaste al hombre envejecido y nos preparaste una mansión en tu reino, te pedimos que levantes la esperanza de los que se sienten oprimidos. Señor, ten piedad. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que has iluminado a la Iglesia con los ejemplos y las enseñanzas de San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo, haz que busquemos humildemente tu verdad y que viviendo según esta verdad, crezcamos en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María Santísima, esté siempre con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a la casa de Dios, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor, pidiendo por todos los presentes, visitantes, peregrinos, y esta mañana particularmente presentamos la oración de Francisco Torres García en acción de gracias a la Santísima Trinidad. El día de hoy la Iglesia recuerda a San Basilio Magno, a Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. También nos encomendamos a su intercesión. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados.
y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu Iglesia con los ejemplos y enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Este es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niega al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanecen ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es la verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor.
Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aleluya. Ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos, hermanas, con el favor de Dios, estamos iniciando el año nuevo, 2017.
Y también continuamos el tiempo de Navidad, en que festejamos, experimentamos al Dios con nosotros, en nuestra condición humana, en nuestra historia, en nuestra vida diaria. Cristo Jesús, Dios con nosotros, cada día nos bendice con su infinita misericordia, nos guía con su Evangelio, nos santifica con sus sacramentos, nos fortalece con su Santo Espíritu, nos anima y consuela también con su Santísima Madre. Y la mejor actitud, disposición para este año nuevo, hermanos, ha de ser precisamente afirmar y confiar que Dios siempre está con nosotros, cada día, cada momento, en cada situación, todos los días. Y así, ante la presencia providente de Dios con nosotros, la liturgia nos irá enseñando de qué hacer, cuál es nuestra respuesta, qué nos toca hacer a nosotros también cada día. Escuchamos hoy las Sagradas Escrituras. En la primera lectura nos pide claramente a todos ser fieles a Cristo Jesús. Todo el tiempo, ser fieles a Cristo Jesús. Ser auténticos cristianos, católicos, las 24 horas del día, de todo el año. No solo por un rato, no solo cuando estemos dentro del templo, en nuestra celebración, todos los días, en todos los lugares, ser fieles al Señor. Ser fieles a Cristo en su iglesia, con el pensamiento y el corazón, con las palabras que damos ante los demás, con las acciones y las decisiones de cada día. Ser fieles a Cristo Jesús todo el tiempo. Dios con nosotros y nosotros con Él. Y continúa diciéndonos la primera lectura. Dice, porque si no lo hacen así, serán los anticristos. ¿Qué significa? ¿Qué se refiere con esta palabra los anticristos? Se refiere, hermanos, a todos aquellos que abandonan o cambian la fe de Cristo Jesús. Algunos porque dicen que no tienen tiempo, no tienen tiempo para rezar, no tienen tiempo para ir a misa, no tienen tiempo para asistir a su parroquia, pero eso sí, se ocupan más y más en las cosas de su trabajo, en la búsqueda desmedida de dinero, la búsqueda de fama, de poder, por seguir más a los ídolos de la televisión, de la música, de las modas, del consumo, de la sociedad. Y todavía continuando esta misma enseñanza, el Santo Evangelio que escuchamos hoy nos presenta un buen ejemplo de un hombre que supo dedicarse fielmente a las cosas de Dios, a pesar de las adversidades. Vemos hoy el ejemplo de Juan el Bautista. Era una persona especial, diferente. A pesar de su popularidad, su vida era sencilla, viviendo en el desierto, practicaba la oración, el ayuno y la penitencia, predicaba con fuerza e insistentemente, denunciaba la injusticia, denunciaba el pecado, para que las personas cambiaran su forma de vivir. Bautizaba como purificación para la llegada del Mesías, del Salvador. Por eso escuchamos en el Evangelio, los sacerdotes y levitas, inquietos y furiosos, mandaban mensajeros a Juan para preguntarle sobre su identidad, para conocer sus propósitos y descifrar su doctrina. La respuesta de Juan Bautista son precisas
y aleccionadoras, aclara rotundamente: no soy el Mesías, ni el profeta, ni Elías. Soy la voz del que grita en el desierto para preparar los caminos del Señor. Esta es su identidad, hermanos, su gran misión: anunciar, anunciar y preparar el camino del Señor, ser testigo de la luz de Jesucristo. Y como sabemos, hasta esto también le costó la vida. ¡Qué gran ejemplo Juan el Bautista! Y también, hermanos, podemos mencionar otro buen ejemplo que tenemos aquí mismo en el Tepeyac: un buen colaborador y fiel a Dios, San Juan Diego Cuautlatoatzin. Cuando la Virgen de Guadalupe se aparece aquí en el cerro del Tepeyac en el año 1531, llamó a Juan Diego para ser su mensajero. Ella lo eligió seguramente por ser un hombre humilde, servicial, generoso, buen cristiano, devoto y lleno del amor de Dios. Y Juan Diego también tuvo rechazo y también tuvo dificultad para cumplir el encargo. Aún así, perseveró y cumplió el encargo de llevar las rosas, la señal, al obispo Zumárraga. Ya con la maravillosa señal y la estampación milagrosa de la imagen guadalupana en la tilma de Juan Diego, el obispo Zumárraga ordena la construcción de esa casita que pide la Señora del Cielo aquí en el Tepeyac. Juan Diego y varios indígenas construyen la primera casita templo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y desde entonces, Juan Diego consagró el resto de su vida para cuidar la sagrada imagen guadalupana. El resto de su vida dedicada a Dios y a Nuestra Señora. Tuvo permiso del obispo para quedarse a vivir aquí, junto a la ermita. Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de la Santísima Virgen de Guadalupe. A diario se ocupaba de las cosas espirituales, barría, cuidaba el templo, se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor, se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia. Siempre edificó a los numerosos visitantes con su testimonio y su palabra. Transmitía lo que había visto y oído, y se acercaban a él para que intercediera por sus necesidades. Así pues, hermanos, Juan Diego Cuautlatoatzin fue un hombre de gran fidelidad, perseverancia, continuidad en el servicio, en el amor a Dios. Fue muy querido y respetado por todos los que visitaban esta casita, desde el obispo y los frailes hasta las personas que se convertían y se bautizaban. Como sabemos, murió en el año 1548 a los 74 años de edad, un poco después de su tío Juan Bernardino. Ambos fueron sepultados en esa ermita que construyeron y tanto amaron, y que afortunadamente todavía quedan vestigios de esta ermita, aquí cerca, junto a la capilla del Pocito. Pues bien, hermanos, este año que estamos iniciando se abre con múltiples desafíos, con muchos retos a nuestra vida. Y ahora nos toca a nosotros recoger e imitar estos buenos ejemplos de Juan Bautista y Juan Diego Cuautlatoatzin. Nos toca a nosotros escuchar la palabra del Señor, dejarnos renovar por su gracia, ser fieles, coherentes y perseverantes en nuestra fe católica.
Nos toca a nosotros, hermanos, ser colaboradores, mensajeros, portadores de la buena nueva de salvación en nuestros propios ambientes, ahí en la casa, ahí en la familia, ahí en el trabajo, en la calle, en el transporte, en la comunidad parroquial de cada uno. Nos toca a nosotros, nuestra mejor respuesta a Dios y a María Santísima. Y ojalá que este año 2017, que sea un buen año para todos, decisivo para cumplir como pueblo cristiano la construcción de una sociedad mejor, con la bendición de Dios y con el auxilio amoroso de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Así sea. Así sea. De pie. Vamos a continuar nuestra oración, hermanos. Nos ponemos de pie. Oremos a Cristo nuestro Dios, que se ha aparecido en el mundo y ha querido convivir entre los hombres. Oremos diciendo todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Hijo de Dios, que al entrar en el mundo inauguró la etapa definitiva de la historia, conceda a todos los fieles vivir la vida nueva, iniciada en estos días con su nacimiento. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Rey del Cielo, que en la noche de Navidad anunció por sus ángeles la paz a los hombres, aleje de todas las naciones los horrores de la guerra. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el Señor, luz que al venir al mundo alumbra a todo hombre, ilumine con la claridad del Evangelio a quienes aún lo desconocen. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Hijo de Dios, que con su nacimiento nos abrió el camino de su reino, reciba en su gloria a nuestros familiares y amigos que otros años celebraron con nosotros estas fiestas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano Francisco Torres García, en acción de gracias a la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe, oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al participar de nuestra naturaleza, fuera la primicia de una humanidad nueva, escucha nuestra oración y haz que, renovados en el Espíritu, tengamos parte en la vida de aquel que quiso participar de nuestra humanidad y contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito sea.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de Dios. Así sea. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de los santos Basilio y Gregorio, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de gloria. Alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que por este mismo Espíritu santifiques estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo,
llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Norberto, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de quienes hoy te ofrecen este santo sacrificio y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, los santos, con San Basilio, San Gregorio, el humilde San Juan Diego, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,